A un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy estamos con un nuevo juego. Es Traveller Rest. Se trata, bueno, ya subí un pequeño vídeo el sábado pasado sobre este juego, una pequeña encuesta para saber cuál era la siguiente serie del canal y va a ser este. Este es el primer episodio, más o menos lo que os dije el primer día, pues es un juego medieval, ¿vale? Es de una taberna medieval que tenemos que nosotros gestionar y encima es pixel art, ¿vale? Vamos a ir creando nuestro personaje. Aquí tengo una prueba que he hecho. He estado jugando, mira, 3 horas. Porque la verdad es que tenía muchísimas ganas de jugar. Y la verdad es que no me he podido resistir y he jugado, la verdad. Vamos a ponerle paraíso, como en nuestra granjita del Stardew. Paraíso. El paraíso, vamos a ponerle. Y bueno, y lo que se trata del juego es de hacer tus propias comidas, tu propia cerveza, etcétera, 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 ¿vale? Y lo que hay que ir gestionando, puedes plantar para que así puedas tú tener tus cosechas y esas cosillas y así hacer tu propia cerveza y tu propia comida. Buena ley, ese fue el ganador. Sí, este, bueno, más o menos estuvieron iguales y al final me decidí por esto, por este, porque me convencía un poquito más a mí y ya está. Pero vaya, este fue el que salió al final y ya está, ¿vale? Pero Dinkum vendrá al canal seguro, 100%, que es el otro juego. Seguro que va a venir también al canal. Una vez que terminemos este, la siguiente serie será Dinkum. Y después, pues ya buscaremos más juegos que tengo pensado y ya lo iremos viendo, ¿vale? Pero el siguiente seguramente que sea Dinkum también. Así que bueno, lo que iba diciendo, este juego se trata de una taberna medieval, tenemos que ir haciendo nuestros tipos de cerveza, tenemos nuestra pequeña granja, en plan podemos cultivar nuestras cosas, puedes hacerlo todo sin cultivar tú, puedes ir comprando, solo abriendo la taberna y ganando dinero, puedes irlo comprándolo tú, pero bueno, a mí me hace más gracia para que así sea un poquito más parecido a Stardew, pues que, mira, así es muy elegante la cosa, ¿no? Vamos a ponernos así una cosita. Madre mía, qué mal gusto tengo, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, el cinturón. Me gusta este. Vale, pues eso. Y tenemos que ir creando, pues, nuestras cositas. También tenemos que picar. Hay un montón de maquinaria. Buenas, Van Cherry, bienvenidos. Pues eso. Hoy estamos en el primer episodio de Traveller Rest, ¿vale? Y vamos a darle. Estoy creando aquí el personaje. La verdad es que solo hay 3 botas. No sé por qué sigo mirando. No, así no. La vamos a dejar así misma. Y ya está. Así se van a quedar los ojos más o menos azules. La barba me gusta y no me gusta. Yo qué sé. A ver, la barba, ¿cómo se quita? Nariz, boca, barba. Vale, aquí. Vamos a ponerle un poquito menos de barba. Que eso es demasiado barba, creo yo. Cambia mucho. Bueno, en realidad está muy bien, ¿no? Esta no, esta. Ya está. Le damos a esta, ¿vale? Y eso. Ahora lo vais a ver. Es muy fácil de jugar. ¿Quieres activar tutorial? No, porque he hecho una pequeña prueba. No me pude resistir. Y estuve jugando, pues eso, 3 horitas al juego. Yo solo, anoche. Y la verdad es súper vicio. Es un vicio. Es un juego de tranqui. De estar tranquilo. No te tienes que preocupar. No te vas a morir, etcétera, etcétera. Es un juego chill, ¿vale? Es un juego para disfrutar, para jugarlo tranquilo, para ir descubriéndolo y que está en acceso anticipado, ¿vale? Recordar esto porque le faltan muchas funciones, las cuales vamos a ir viendo a lo largo de la serie, que le faltan varias funciones, pero que tienen prevista meterlas, por lo menos lo que han puesto en la última actualización. Han sacado también nuevas noticias sobre este juego, del cual, eso, que quieren seguir actualizándolo y que le van a meter las nuevas funciones, las cuales ahora mismo no están implementadas, pero que vendrán. Estamos en la versión 0.5, o sea, yo creo que la siguiente versión será la 1, en la 1.0, y ya esa será una versión bastante más gorda. Pero el juego, yo lo vi el antiguo, lo que primero sacaron, y la verdad es que ha cambiado muchísimo, ¿vale? Este juego ahora mismo es muy diferente a lo que primero sacaron. Y la verdad es que el cambio es muy bueno, ¿vale? Es muy bueno. Y bueno, vamos a ir poniéndole
el tutorial me lo he saltado por eso, porque más o menos sé cómo funcionan las cosas. Así que le damos a la H, primeros clientes, sirve a 6 clientes, ¿vale? Pues le damos a la B y para abrir la taberna hay que darle a la O, ¿vale? Es muy sencillo de jugar, al principio te explican más o menos los botones. Y bueno, tú abres tu propia taberna, aquí te ponen lo que tienes. Ahora mismo no tenemos nada porque no... A ver, un segundo, deberíamos de tener... Aquí, no, no hay nada, ¿no? Vale, entonces, ¿qué le damos a esta gente? Gacha, ¿no? Vale, pero aunque no las tengamos, ¿vale? Esta es como que nos la regalan para que puedas hacer las primeras ventas. Muy sencillo. Mira, las monedas de cobre serían como, yo qué sé, monedas de cobre, moneda de plata y moneda de oro. Cada 100 monedas de cobre es una de plata. Cada 100 de plata es una de oro, ¿vale? Y así consecutivo. Es muy sencillo de jugar, de verdad. Ahora ya no es, cada misión nos van a ir desbloqueando un poquito de más cosas, ¿sabéis? Mira, ya nos desbloquea una gacha elaborada, que la podemos hacer nosotros en la cocina, que ahora lo veremos. Nos dan barriles de alcohol para nosotros rellenarla de nuestra propia cerveza, que todavía para hacer cerveza nos queda un poquito. Pero mira, esto es un tipo de cerveza, es grog, y ya podemos pincharla y hacerla, ¿vale? Sirve 8 boles de gacha. Vale, pues... Ya está, hay que seguir abierto y listo. Os voy a enseñar un poquito, tenemos una chimenea porque si dan las 7 de la tarde empieza a hacer frío y le tienes que poner la chimenea. Tú tienes que hacer que estén a gusto, tienes que estar limpiando la mesa, tienes que estar limpiando el suelo. Vaya, lo que es gestionar una taberna, ¿vale? Y bueno, después puedes meter a contratar a gente para que te ayuden y todo eso. Ahora mismo solo tenemos la cama, un cofre... Y ya está, después desbloquearemos lo que viene siendo la cocina, ¿vale? Pinta súper bien, la verdad. Este juego, ya os digo, que yo anoche, por hacer la prueba, quise jugar un ratillo y 3 horas. 3 horas que se me fueron así, ¿eh? Qué ordenado está todo, ¿vale? Eso, y después, para ir subiendo la reputación, el tema este, ¿vale? Que, mira, desbloqueado en reputación taberna 1. La de reputación se consigue cuando se van, pues si quedan satisfechos, pues te van dando reputación. Aquí tenéis el nivel, que ahora mismo somos nivel 0, ¿veis? Ahí ese no ha dado reputación porque se va, pero hay gente pues que repite, ¿vale? Sencillo. Y ahora, pues aquí tenemos para elaborar cerveza, para ir desbloqueando cervezas, con puntos que vamos haciendo nosotros fabricando. Para cocinar lo que vienen siendo comidas, las gachas, panes, etcétera, etcétera, ya lo iremos viendo. Estos son semillas, para ir desbloqueando semillas, para poder ir comprando y sembrando. Para no hace falta comprar nosotros la materia prima, sino nosotros hacemos nuestra materia prima. Igual que el tema de la construcción, ¿vale? Nosotros podemos hacer nuestros propios muebles, nuestras propias mesas, etcétera, etcétera. También la puedes comprar si quieres. Después, esto sí que es nuevo porque pone pronto, que es lo social para interactuar con la gente de tu taberna, para llevarte mejor, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo de magia, pues también parece que pronto... Bueno, estos son mejor. Magia es pronto, ¿vale? Pero estos son mejoras de XP que cuando tengamos experiencia, pues iremos desbloqueando para ser mejores al limpiar, más rápidos, para conseguir, para mover las cosas más rápido, creo, no lo sé, ¿vale? No lo sé muy bien porque yo solo he desbloqueado esta y esta. Pero bueno, pronto lo veremos. Mira, ya podemos hacer las gachas elaboradas, pero bueno, ahora mismo no lo podemos hacer porque no tenemos nada, así que bueno. Poquito a poco, ¿vale? Vamos a ir despacito. Es un juego para ir tranquilo, para estar de relax, porque no es un juego estresante. Bueno, cuando tienes muchas mesas y estás tú solo es un poco estresante, pero bueno, no pasa nada. Ahora veréis la parte de afuera y os lo explicaré también cuando hagamos las primeras misiones, porque hasta que no hagamos estas misiones pues no tenemos nada. He hablado mucho en un momento, ¿no? Pero está bien, yo creo que lo he explicado decente. Para hacer un primer episodio, tanto aquí en Twitch como en YouTube, estará resubido, ya sabéis. Y bueno, que si no os queréis perder ningún vídeo sobre esta serie, ni sobre Stardew ni nada, Stardew seguirá. Pues eso, abajo en la descripción está tanto Discord como Twitter. Y por ahí estaréis totalmente informados y así pues no os perderéis nada, ¿vale? Y si os queréis estar en directo, pues podéis estar en directo. Ahora se hace un poco más pausado por esto, porque tenemos que hacerlo de las 8 y hay que esperar a que coman y vuelvan a pedir, ¿vale? O que se vayan y que entre más gente. Pero bueno, nos quedan uno y ya podemos cerrar la taberna. ¿Veis? La mesa se pone sucia y la tenéis que limpiar. Aquí te pone el nivel de limpieza que tienes y la temperatura. Una vez que ponga en frío, tienes que encender la chimenea. Y si enciende la chimenea y no hace frío,
empieza a salir una llamita aquí y tienen calor. Si eso lo tienes mal, tanto la limpieza como la temperatura, la gente no te va a dar tanta reputación, ¿vale? En vez de darte 34, como estáis viendo, o 35, lo que nos van a dar, pues mucho menos, ¿vale? Venga, pues ya tenemos. Sirve 5 boles de gacha, sirve 5 jarras de drog. ¿No han dado el drog a nosotros? Ah, sí. Pues mira, nos lo ponemos aquí. Bueno, en realidad no hace falta ponerlo ahí, ¿no? Lo ponemos aquí, mira. Y ya una vez que tienes gacha, las pone ahí y ya la puedes servir. Ahora, con la cerveza, lo voy a enseñar cómo se hace con la cerveza. Con la cerveza vienes aquí, la abres y las pone. Y en el otro grifo va y las pincha, ¿vale? Y ahora con la E vas sacando cervecitas y ahora te las pones tú en... Sí, tiene detallazos. Mirad, y ahora pincháis esto, sacáis la cerveza y la ponéis aquí. Y ahora ya la gente puede pedir cerveza. La cerveza se vende mucho más cara que la comida normal, ¿vale? Entonces, es un puntazo. Lo suyo es tener mucha cerveza. Y la verdad es que es muy, muy guay. Vi el juego al principio, porque este es de 2021, 2020 el juego. No me acuerdo bien, ¿vale? En el vídeo del sábado aparece. Pero vaya, es bastante... Está bien. Es bastante que ya lleva bastante tiempo. Y la primera versión tenía... Ha cambiado muchísimo el juego, ¿eh? Ahora tiene pintaza. ¿Vale? Y esto, pues mira. Vale. Y ahora, para ver si está sucio, pues mira, le dais a la V y se ve dónde está sucio, ¿vale? Entonces tenéis que limpiar con la de esta, con la escoba y lo limpiáis todo. Perfecto. ¿Vale? Ya hemos desbloqueado eso, que es un pequeño felpudo. Venga. Te damos a ti también. Podéis tener esto activo o no, ¿vale? Ya como vosotros queráis. Yo algunas veces hay que activarlo porque algunas veces se cae la suciedad por aquí y no se ve. Entonces le dais a activar y ya os lo pone. Vamos a añadir toda la cerveza aquí. Y seguimos poniendo más cervezas para cuando vengan. Lo suyo es que cuando estés tranquilo y estás haciendo misiones, no sé cómo vamos de misiones. Sirve 5 jarras, vale. Hay que esperar a servir las 5 jarras para tener un hacha por lo menos. Mira, ahí van otra. Perfecto. Y eso, y si lo apoyáis, pues agradece un montón porque a mí me mola muchísimo el juego. De todas formas, yo siempre digo que me gusta que tenga apoyo el juego, que le deis like y todo eso, tanto en YouTube y que le deis apoyo aquí en Twitch. Pues... Para ver una pequeña motivación. Pero el juego a mí me encanta. Y como es mi canal, pues lo seguiré subiendo de todas formas. Pero que me molaría que eso, que todo estuviera, que a todos les gustara. Pero claro, sobre gusto no hay nada escrito. Así que a cada uno, pues le gustará o no le gustará, ¿vale? Mira, habéis visto, aquí pues se ha caído esto. Así que de los controles todavía me tengo que ir aprendiendo. Todavía no lo sé todos. Tampoco sé lo que hacen todas las máquinas. Poquito a poco iremos descubriendo. Y ya está, yo he descubierto pues eso, he jugado 3 horas, lo que te da tiempo a descubrir en 3 horas. No es mucho, no desbloquea mucho en 3 horas, así que va para largo. Bueno, no creo que sea una serie muy larga, a lo mejor de 15 episodios o por ahí, según lo largo que sean los directos también. Pues si son directos de 1 hora y media, pues serán más episodios y si son directos de 3 horas, serán menos, ¿sabéis? Es según el tiempo también que estemos en directo y eso. Y eso. Y siempre ahí tiene pues que estar pendiente. Mira, ya tenemos el hacha. O sea, ya lo que podemos hacer, vamos a darle a esta y le damos a la O, ¿vale? Y pone última. O sea, que es última ronda, ¿vale? Si le das otra vez a la O, lo cierras y se van, pero se van mosqueados, no te dan reputación, ¿vale? Entonces lo suyo es esperar que ellos se vayan, que se tomen la última tranquilamente y ya está. Esta gente, ya no entra nadie más, sino si esta gente quiere más, pueden pedir otra más. Pero ya se van, o creo que no, que ya ni piden. Y ya lo que nosotros vamos a hacer es terminar de limpiar. Son las unas, si al caso a lo mejor nos da un poquito más de tiempo, pues mira. Vamos a poner ya lo siguiente, las cosas nuevas que nos han dado. Esto hay que rotarlo. Ahí. A la E. A la R. Ahí. Y ponemos este aquí. Y rotamos. Y este. Aquí. Perfecto. Ponemos esto. Cuanto más adornos tengáis en la taberna, más reputación os dará, ¿vale? Así que en un futuro hay que poner bastante decoración, tenerlo bonito para eso, para que la gente esté a gusto y no. Y te den más reputación. Cuanta más reputación, pues más dinero ganaréis. Vale, estamos en la parte de afuera. Vamos a explicar un poquito cómo va esto.
Aquí tenéis el buzón en el cual tenéis que pedir, ¿vale? Aquí lo tenéis todo y después lo tenéis en orden. Para elaborar cosas de cerveza y todo eso, pues mira, para darle sabores, la levadura de la cerveza, botella decorativa y barril vacío para tener más cerveza. Vale. Después aquí tenéis ingredientes para hacer comida, ¿veis? Y después aquí tenéis para cultivar vosotros. Aquí podéis comprar brotes de árboles para tener más madera o semillas de las cosas que ya se irán desbloqueando, ¿vale? Después nos dan semillas de lúpulos y todo eso según vayamos nosotros desbloqueando en la pantalla anterior que os he enseñado, ¿vale? En los puntos de fabricación que nosotros tenemos. Y fabricaciones. Todo esto pues nosotros lo podemos hacer o comprarlo directamente. Estas son las máquinas que vamos a ir consiguiendo poquito a poco nosotros. Pero que tú no quieres hacer nada, no quieres instalar ni un árbol, nada. Abres en la taberna, estás todo el día trabajando en la taberna y lo vas comprando todo. También es una opción y también vale, ¿ok? Que es buena opción. Así que si a uno no le apetece abrir, pues mira, pues ahí la tiene, esa opción de no tener ganas de hacer nada, solo abrir en tu taberna y ya está. También es buena, ¿vale? Así que venga, vamos a ir talando los 5 árboles que nos piden. Es una mecánica bastante sencilla el juego, no tiene una mecánica muy difícil, es bastante intuitivo. Y la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Si os mola juegos así en pixel art, tranquilos, después, bueno, tranquilos. Ya veréis cuando tengamos varias mesas, eso no es nada tranquilo, ¿eh? Hay que ir limpiando, añadiendo cerveza, cocinando, después es un puto estrés, pero bueno. En principio es un juego para estar de relax. Después del relax se pierde, pero bueno. Creo que ya hemos talado los 5 árboles. Sí, vale. Pues ya nos dan otra recompensa, que es la máquina esta de hacer la madera. Para hacer tablón y todo eso. Y la vamos a poner, ¿vale? Para construir siempre le tenéis que dar a la B, ¿vale? Y nos dan esta, la guadaña de cobre, para poder limpiar la zona. Porque si no, es como en el estadio, que las hierbas pues te molestan. Entonces la tenéis que quitar toda. Y ya podéis poner vuestras cositas por aquí. Pum, 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 pum. Y la música es la leche, es medieval y está muy guay, la verdad. Está súper, súper guay. Así que totalmente recomendado este pequeño juego. Eso, que está en acceso anticipado, tiene muchísimo contenido para estar en acceso anticipado. Y además el contenido que se le viene, ¿vale? Porque parece ser que se le viene grandes cositas, ¿vale? Pues la ponemos ahí y ya la tenemos eso por ahí. Esto lo vamos a poner aquí. Las velas las ponemos ahí atrás. La leña ahí abajo, que no la queremos para nada ahora mismo. La leña es para meterla en lo que viene siendo la chimenea, ¿vale? Y aquí pues podéis hacer tablas de madera y vara de madera, que servirá en un futuro para hacer nuestros muebles. Fabrica tablones. O sea, hace falta 20 tablones. Así que vamos a ir dejando los tablones haciéndose. Tardan muy poquito en hacerse, pero hace falta mucha madera. Así que vamos a seguir talando. Y eso, y vamos volviendo y vamos poniendo, ¿vale? Y así pues vamos aprovechando un poquito. Hace falta 20, ok. Y los árboles que vais talando nos pueden dar la semilla del árbol, la cual tenemos que replantar. Es igual que el estadio, vaya, en esto. Nos dan la semilla y vosotros lo volvéis a plantar para tener más árboles y se acabó. Para no quedaros sin madera. En este juego es fácil quedarte sin madera porque el espacio que tienes alrededor no es muy grande y es fácil quedarte sin madera. Yo os recomiendo que siempre estéis farmeando, por ejemplo, el carbón, que ahora lo vais a ver, que se saca de las piedras. Mira, ahí arriba a la derecha lo tenéis el carbón y el hierro, ¿vale? Y que todos los días, solo hay 3 piedras de carbón y que todos los días por lo menos la piquéis para al principio tener mucha solvencia de carbón que os lo piden en todas las máquinas, ¿vale? Entonces yo os lo recomiendo. Vale, aquí tenemos las de estas, pues las vamos plantando y listo. Ahí están otra vez replantadas y volverán a crecer y así no nos quedamos sin madera. Sí, luego se puede ampliar la taberna, por lo que he visto, podemos hacerla nosotros más grande. Tú construye tu propia taberna, tú haces tus edificios, tú las agrandas todo lo que tú quieras porque después podemos hacer nosotros el cemento, los bloques y todo eso, ¿vale? Así que nosotros mismos la vamos a poder ir agrandando y ya veráis.
Está súper chulo. El juego tiene de todo, tiene un montón de detalles. Y eso. Que yo, ya os digo, 100% recomendado, ¿eh? Vamos a ver, vamos a hacer lo de los tablones. Ok. Tenemos piquito. Ya tenemos piquito, así que esto lo ponemos aquí, esto lo ponemos aquí. Y esto se va a quedar aquí, ¿vale? Ahora la misión será, vamos a seguir haciendo tablones. Esto os recomiendo que al principio lo tengáis haciendo todo el rato, ¿vale? Aunque ahora te digan minar metales, ¿vale? Pero da igual. Tú ten ahí haciendo de esto porque después te van a pedir lo que viene siendo la madera y va a tener que estar esperando. Entonces prefieres tenerlo trabajando mientras tú estás trabajando y así aprovechas el tiempo en todo y ya está, ¿vale? Aquí abajo tenemos un pozo en el cual hay que recoger el agua para después hacer nuestras gachas, ya lo veréis, que es muy sencillo, la verdad. La mecánica del juego es muy sencillo, ¿vale? Y después, el juego no es súper grande ahora mismo porque creo que eso vendrá en siguientes actualizaciones, que sea más grande. Esto es cobre, que ahora mismo, la verdad, yo no sé para qué sirve. Eso, he estado jugando 3 horas y el cobre no lo he tocado para nada. En plan, que no me han dejado hacer nada de cobre. Y solo he conseguido el hierro. El hierro sí que es hace falta para todo, ¿vale? Para hacer clavos y todo eso, que ahora lo vamos a ver. Me voy a llevar el carbón este ya, ya que estaba aquí. Y vamos a ir a poner todo esto, ¿vale? Vamos a ver la siguiente misión, ¿cuál es? Fabricar clavos, ¿vale? Pues muy sencillo. Vamos a darle a la B para poder poner modo construir. Esto lo podemos poner aquí. Esto vamos a ponerlo aquí delante porque eso va con esto. Y esto, que es para hacer la madera y eso, pues la ponemos aquí delante. Y ya está. Vale. Si estáis en el modo construir no podéis hacer nada, así que tenéis que salir del modo construir. Que no penséis que eso ha bugueado. Pero necesitamos hierro. Aquí hay hierro. ¿Vale? Os venía el hierro. Uy. Y hace falta hierro para hacer el clavo, ¿vale? Así que vamos a coger un poquito de hierro. Esto es todo lo que hay, ¿vale? Estas son todas las piedras, las partes de ahí arriba y la parte de aquí abajo. Hay muy poquito. O sea, yo os recomiendo que la piquéis todos los días. Por lo menos al principio, para tener solvencia de minerales y de madera y todo eso. Para que no, cuando estéis fabricando cosas y eso, no os quedéis cortos y no tengáis que poneros a picar o esperar a que crezcan los árboles, etcétera, etcétera. Los minerales todos los días se ponen, ¿vale? O sea, todos los días los puedes picar fácil. Vale, vamos a seguir haciendo los clavos ahí, que se vaya quemando ya el. Ostras, me he cansado. El de este. El hierro. Vale, ¿veis? Y tenéis que añadir vosotros el fuego. Y le dais ahí y ya está. Y ya se va haciendo el hierro, los lingotes de hierro. Muy sencillito, vaya. Una vez que tengamos los lingotes de hierro, vamos al yunque y no hacemos clavo. Sencillo, ¿verdad? Por ahora el juego bastante sencillo. Aquí para hacer leña para el. Lo que viene siendo el fuego, ¿vale? Aquí tenemos más carbón que lo podemos coger. El carbón es muy importante al principio porque casi todas las máquinas necesitan carbón. Y si no, le vas a tener que estar metiendo madera. Y la madera después escasea. Así que lo suyo es picar el carbón todos los días. Que eso son 3 piedras, lo estáis viendo. Una chiquitita y 2 grandes y ya está. Es lo único que tenéis de carbón. Y lo recomendable es eso. Para ir bien. Vale. Cogemos, seguimos haciendo esto, seguimos haciendo más leña, seguimos haciendo más clavos y seguimos poniendo ahí más cositas. Es muy sencillito ahora mismo. Creo que este día no nos va a dar tiempo a hacer nada más. ¿Qué hora es? Son las 9:20, no nos va a dar tiempo a abrir otra vez la taberna. Pero bueno, es que el primer día, pues que te pide cosillas, entonces pues hay que estar haciendo estas cosillas y ya está, ¿vale? Pero ya los próximos días podemos abrir la taberna todas las horas que nosotros queramos. Y lo dicho, que puedes hacerlo como tú quieras, ¿vale? En plan, si no quieres picar un árbol, no lo piques. O no quieres picar ni una vez, no te hace falta, ¿vale? Lo que sí que he notado que hay como menos hierro, ¿no? Por lo menos he encontrado menos hierro ahora. ¿Veis los puntos que nos están dando? Eso ahora os lo voy a enseñar, que va a ser aquí.
Ah, bueno, es que todavía no se puede, vale. Todavía no se puede, pero aquí veis que os están dando estos puntos cada vez que recogemos cualquier cosita. Nos dan puntitos, ¿verdad? Pues es ahí, ¿vale? Vale, pues hace falta más carbón y hace falta más hierro. Lo dejamos ahí haciéndose. Y nos han dado esta mesa, banco de trabajo. Le tenéis que dar la B, si no, no funciona. Y el banco de trabajo lo vamos a poner, pues, aquí detrás mismo, ¿no? Aquí detrás. ¿Vale? ¿Y el banco de trabajo qué tiene? Pues eso, la decoración, las mesas, los bancos, los cofres, ventanas, casitas de pájaro, estantería de envejecimiento, barril vacío, todo esto lo podéis fabricar vosotros. Se irá añadiendo un montón más de crafteo, ya os lo digo. Y para que veáis lo que os piden. Os piden palos, os piden tablones y os piden clavos, ¿vale? Para hacer, por ejemplo, mesas, mesa pequeña. Ahora mismo no me deja hacer la mesa grande, pero bueno. Lo recomendable es hacer la mesa grande directamente y ya está, ¿vale? Desbloquearla y se acabó. Seguimos haciendo cositas de estas. Ostras, ¿qué has hecho? Esto no lo quiero. Ahí. ¿Vale? Y a las 3 de la mañana, como que te desmaya, ¿vale? Como en el Stardew, que es a las 2, pero aquí a las 3. No sé por qué se ha cambiado eso. Ah, porque se cambia con el. Vale. Con la Q cambias, pero no sé por qué. Vale, voy a buscar más hierro, que la verdad he encontrado solo dos y hace fa y son tres, creo. El cobre, de verdad que no sé para qué sirve. Lo vamos a picar por tener algo de cobre, pero vaya. No sé para qué sirve. Se ve un poco oscuro la habitación, ¿no? Voy a darle a la luz un segundito. Y así se verá un poquito mejor. Después, de todas formas, el cobre lo puedo quemar. Creo que no lo puedo quemar, ¿no? Pues no lo he visto yo. No he tenido ni que hacer ningún de estos de cobre en la otra partida. No sé si más adelante, seguro. Porque si solo te dan cobre y hierro, seguro que los dos hacen falta para algo, ¿vale? Entonces, voy a ver aquí. Ah, sí, mira, aquí hay para hacer lingotes de cobre. Pero ahora mismo, como no nos piden, yo no lo voy a quemar ahora mismo. Y vamos a seguir poniendo a hacer más clavos. Que ya os digo que todo esto después va a venir muy bien ya tenerlo hecho, ¿vale? Tener todo eso hecho os va a venir súper, súper bien. Vamos a seguir talando un poquito y nos vamos a ir a dormir, ¿vale? Espero que os esté molando el juego, de verdad. Ve la serie y después os va a entrar ganas de jugar. Porque yo lo vi y dije, ostras, es que tengo ganas de jugarlo yo. Y eso. Y anoche, mira, no me pude resistir más y dije, venga, voy a jugar. Vamos a jugar porque no aguanto más. Vamos a seguir plantándole árboles. Ahí y aquí. Venga. Talamos más. Eso, los árboles son importantes, ¿vale? Después irán escaseando. Así que si los podéis plantar todos, muchísimo que mejor. Para no tener que estar comprando vosotros semillas. Que la podéis comprar, ¿eh? Podéis comprar la semilla vosotros y poner todos los árboles que queráis. Pero pues no gastar dinero. Yo lo que voy a intentar es llevar la taberna con mis productos, ¿vale? Yo conseguí toda la materia prima. Lo que pasa es que al principio no te deja cultivar. Eso es un poco extraño porque te debería dejar cultivar desde primera hora. Y así poder conseguir todo lo que tú quieres para tu cerveza y todo. Pero al principio te obliga un poco lo que viene siendo a gastarte el dinero de la taberna en comprarte las materias primas para vender mejores cervezas, mejores comidas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a darle. Ahí está. Vale. Y no sé si tenemos más semillas. Sí, tenemos una más. Y ya está. Vamos a dormir. Pues son las una. Y ya, pues mira. Hemos talado casi todo. Y vamos a dejar esto haciéndose un poquito. Vamos a seguir haciendo varas, por ejemplo. Vamos a seguir haciendo leña. La leña la voy a meter directamente ahora en el. Aquí. No hay suficiente ingrediente. Ah, no tengo más hierro. Bueno. No pasa nada. Vale. Pues ya está. Vamos a dormir. La leña la meto directamente aquí en la chimenea. Y ya la tengo ahí guardada para cuando haya que encenderla. Leña. Esto. Lo metemos todo. Madera, vara de palo. Vale. Y cuando haga falta encenderse, pues se enciende. Podéis hacer hasta. Mira, este es el simbolito de frío. A ti no te afecta, ¿vale? El frío. Entonces, aunque voy.
ponga el frío, no, vosotros no os afecta. Mira, podéis hacer la cama y dormimos. Hay que hacerla por la mañana, la verdad. Eso es un cofre en el cual nosotros podemos guardar las cosas. Lo que pasa es que el inventario es bastante grande. Damos nuevo guardado y mira, y lo suyo es hacer la cama cuando te levantas, claro. Y aquí pues podéis guardar vuestras cositas, vuestros minerales o cosas que no vayáis a utilizar. Yo ahora mismo, la verdad es que el inventario me ha ido súper bien. No me ha hecho falta tener que guardar nada. Con el inventario me ha bastado. Y porque es bastante grande. Y encima lo puedo ordenar más o menos. Y está guay. Está muy guay. Pues lo suyo es, a la primera hora de la mañana, es ponerte a talar y hacer cositas de esto, ¿vale? Y a partir de las, yo qué sé, de las 12 o por ahí, ponerte ya a lo que viene siendo abrir la taberna y ganar dinero, que es lo suyo. Suerte esto. Vamos a coger más hierro. Yo creo que lo que nos va a hacer falta es hierro. A ver, ¿cuál es la misión? Fabrica una mesa pequeña utilizando el banco de trabajo. Vale, hace falta mesa pequeña. La mesa pequeña hace falta. Banco pequeño, mesa individual. Mesa pequeña, ya lo tenemos. Así que la ponemos a hacer. Y después pues, habrá que buscarle los banquitos, ¿vale? Que hay que hacerlo nosotros también. Así que, bueno. Poquito a poco. Vamos a darle a esto. Mientras que se vaya haciendo todo esto. Y eso, vamos a ir a por el carbón, que es importante. Y eso, si dejáis un pequeño like, comentario, cualquier cosita por ahí en los comentarios y abajo, pues agradece un montón. A vosotros no os cuesta nada, es totalmente gratuito. Y a mí pues me ayuda muchísimo a seguir. Y la verdad es que motiva muchísimo. Y que últimamente me lo estoy currando bastante, la verdad. Me lo estoy currando bastante. Tenemos horario y todo en el tema del Discord y todo eso. Así que me lo estoy tomando más en serio. En plan, más en serio. Porque me apetece. Porque yo juego y digo, pues venga, ¿por qué no hace directo? Y más o menos, pues así lo tengo más o menos controlado en un horario, etcétera, etcétera, ¿vale? Me viene mejor a mí porque me organizo mejor. Tanto para jugar como para hacer directo y hacer los vídeos y todo. Y eso, que me viene muy bien. Vale, no hay materia prima suficiente, pero aquí sí. Y aquí seguimos haciendo leña. Y aquí vamos a hacer unos palitos, que a lo mejor nos hacen falta ahora después. Ya mismo vamos a tener lo que viene siendo la mesa pequeña, así que la vamos a poner y vamos a abrir, ¿vale? Ahora vamos a estar con tres mesas y varias sillas. Y veréis un poquito más el estrés y cómo vamos a ir ganando dinero y cómo vamos a subir de nivel, ¿vale? Vamos a coger la roca, que ahora mismo no es importante, pero en un futuro no hará falta para poder agrandar lo que viene siendo nuestra taberna, ¿vale? Yo no he llegado hasta ese punto, pero sé que sirve para eso porque te lo pone, te dan una máquina en la cual puedes ir fabricando, ¿cómo se llama? Cemento, el cemento y la base de suelo, vaya. Entonces, está claro, ¿vale? Blanco y en botella leche, así que será para nosotros agrandar nuestra taberna, que después, bueno, se ve en el trailer como tú la puedes agrandar lo que tú quieras, ¿vale? Puedes hacer la habitación como tú quieras, etcétera, etcétera. Y ya está. Y después podremos contratar gente, etcétera, etcétera. El juego, de verdad, está muy completo para lo que es, para un early access, que lleva tiempo, es verdad, que lleva tiempo ya sacado este juego, pero bueno. Hay juegos que llevan el mismo tiempo y no sacan tanto contenido, ¿sabéis? Y ya han prometido que van a sacar mucho más contenido que se viene y contento. Vale, tenemos cuatro posavasos, que ahora lo pondremos. Banco pequeño, mesa individual. Sí, banco pequeño. Hacen falta dos. Pero bueno, hay que seguir esperando. Vamos a esperar que se haga eso y ya una vez que se haga eso, ya sí que podemos abrir lo que viene siendo la taberna. Y empezar ya lo que viene siendo a jugar, ¿vale? No hay suficiente combustible, ya tienes combustible. No me voy a gastar todo el combustible en eso. Y vamos a poner los posavasos, ¿vale? Los posavasos lo único que hacen es para que no se ensucien tanto, ¿vale? Las cosas en la mesa, ¿vale? Tenemos cuatro, vamos a poner uno ahí. Otro aquí. No están bien colocados, pero bueno. Ellos lo utilizan, ¿vale? Aunque no esté bien colocado, lo utilizan. Ok, tenemos leña. Si tenemos leña, la voy a poner aquí ya. Leña. La ponemos toda ahí. Ya tenemos 55. Muy bien. Y vamos a ir afuera
y ya vamos a abrir, ¿vale? Porque la siguiente misión es sala de fabricación. Desbloquear la artesanía la podrás encontrar en el norte de la taberna. Vale, pero hace falta comprarla. Más banco, fabrica un banco pequeño. Ya se está fabricando. Así que una vez que tengamos eso hecho, ya sí que nos podemos meter dentro y seguir con la taberna, la verdad. Vale, a ver lo que nos hace falta para... Ok, hemos hecho eso. Un banco pequeño. No sé cuánto tarda, pero tarda poco. Hacemos esto y volvemos adentro y vamos a ir poniendo las cosas, ¿vale? Para que vosotros la veáis. Mirad, no han dado un candelabro, ¿vale? El candelabro, la verdad, que molesta más que otra cosa. Pero ahora mismo lo voy a poner aquí. Al candelabro le podéis poner velas. Si se le quiere poner, claro. Que parece ser que hoy... Pues no le apetece. Ha dicho que no. Y es que no. Por favor. Ahora, gracias. Ahora vente por acá. Y aquí teníamos lo que viene siendo la mesa. Taburete este y la mesa. Vale, ponemos lo que viene siendo la mesa. Y esto. Perfecto, le ponemos una velita ya también. Y ya con eso vamos casi listo, ¿vale? Vamos a abrir la taberna y ya veréis el estrés. Bueno, el estrés. Ahora va a haber un montón de gente. Un montón de gente, un montón de pedidos a la vez. Que no tenemos ahora mismo muchas cosas que dar, solo gachas, pero bueno. En principio siempre entra y ya está, ¿vale? Vamos a... Ahora dejamos de construir cosas. Pues no nos interesa. Hace falta de esto, pues venga. Eso sí que lo dejamos haciéndose. Nunca está de más. Y vamos a poner el otro banquito. Antes de meternos en faena, vaya. Porque una vez que está abierto, no puede construir, ¿vale? Porque el modo construcción solo se puede poner una vez que está cerrada la taberna. Entonces, abrirla y cerrarla... no queda bien para la gente y no le mola. Así que quitamos esto, le damos abierto, la pantalla cambia y le damos. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Mirad lo que tenemos. Tenemos 13 gachas y 34 cervezas. Después te dan gachas normales de estas que son totalmente gratuitas, que parece ser que la tienes infinita. Pero vaya, que valen céntimos, o sea que es una caca. Esta ya vale uno de plata y 35 de bronce. Y la cerveza, pues esta cerveza vale muy barata, ¿vale? Pero después nosotros podemos hacer cervezas que valen 3 de plata directamente. Y está súper bien. Mira, si se mosquea uno, podéis acercaros, le dais a la E. Y si no se calma, tenéis que ir con la fregona y ¡pam! Le dais y se va, ¿vale? Muy sencillo. Todo esto lo explicamos en el tutorial, ¿vale? Lo que pasa es que yo ya lo he hecho y digo, no lo voy a volver a hacer para no hacer que... Que lo veáis vosotros, que es un poco coñazo que están saliendo todo el rato mensajes. Pero al principio ayuda, la verdad. Ayuda por lo menos para el tema de los controles y todo eso. Sí que ayuda un montón. Ahora se van a empezar a ensuciar lo que viene siendo las mesas. Entonces tenéis que venir y ir limpiando mesas. Vale, ahí está la gente esperando. No le gusta esperar, no le gusta que las cosas estén sucias. Así que la gente es muy impaciente, ¿vale? Ya con esto tenemos desbloqueado lo que viene siendo... esto, ¿vale? Que cuesta 40 de plata. Así que le damos y la desbloqueamos. Nos han dado los cubos de agua y la cebada. Que aquí podemos hacer ya nosotros nuestra gacha. Y le ponemos un poquito de cebada para que sea un poquito diferente. Y ya está. Y es un poquito diferente lo que viene siendo la gacha. Y ya con esa gacha, pues mira, ya tenemos gacha casi casi infinita, ¿vale? Y eso, hay que estar pendiente de la limpieza, de la cocina, de las cervezas cuando las tengamos. Ahora mismo solo tenemos un aparato, que solo es hacer gachas y es bastante sencillo. Y después pues ir subiendo de reputación para ir subiendo de nivel, que nos irán desbloqueando más cositas, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que tenemos. Mira, recompensa, ya tenemos la malteadora, ¿vale? Que la vamos a poner ahora. Vamos a seguir haciendo gachas. Le voy a dar aquí, rápido, que si no la gente se enfada, las que están allí esperando. La taberna... ¡Ah! Tiene que estar cerrada, perfecto. ¿Para esto también? Joder. Yo pensaba que para aquí sí, pero para allí... Era un poco raro que estuviese cerrada para poner una cosa allí al fondo, ¿sabéis? No tenía por qué. Vale, pues seguimos limpiando, aunque ahora mismo no está muy sucia. Una vez que recoges las gachas, las tienes en tu inventario. O sea, te tienes que venir, entrar y le das, ¿vale? Vas gastando cubos de agua. Al principio te dan 5 cubos o 8.
Después te dan más cubos. Después tú puedes fabricarte todo lo que tú quieras para tenerlo como infinito ahí y no tener que estar yendo a por agua, que es un poco coñazo, y a por agua. Pero bueno, ya que cada uno... ¿Ves cómo, cuando se pone la mesa sucia? Ahora mismo lo tenemos bastante controladillo. Yo también, porque sé lo que hay que estar haciendo en todo momento, entonces es mucho más fácil. Pero ya os digo, cuanto más ingredientes le metáis a lo que vienen siendo las cebadas o a las cosas, a la gacha, más dinero irá costando, ¿vale? Igual que la cerveza, cuanto más sabores le vayáis metiendo, más ingrediente y mejor sea, pues más irá costando. Lo habéis visto que sin la cebada costaba menos que cuando le he metido la cebada. Vamos a hacer un poquito de dinero para así comprar un poquito de cosas nosotros también ahora después. Y esto es muy sencillo, la pedida organizáis y se organiza, ¿vale? En un futuro, cuando tengáis un montón de cosas, la podéis añadir por favoritos, etcétera, etcétera. O después solo fabricas cosas que sepas que te dan mucho dinero y que sean más rentables, ¿vale? Al principio, pues tienes que ir haciendo todas estas cositas que son un poco básicas, ¿vale? Perfecto. Y ahora os enseñaré lo que es la malteadora. Podemos darle a última. Y así pues se van. Hacemos la malteadora y eso. Yo creo que se van a ir sin formarla mucho. Vamos a limpiar. Cuando se van es casi siempre que me ensucian el suelo. Y hay que estar limpiando. El suelo es lo que más se tarda. Vale, ya hemos llegado al nivel 1 de reputación. Ni he hecho aposta, la verdad. Nos dice que le demos a la T. Bueno, la T cuando termine de limpiar, ¿no? Ahora lo vemos, ¿vale? Vamos a terminar de limpiar porque madre mía lo que nos han liado. Siempre que se van la lían un montón. Vale, le damos a la T y ya nos desbloquean lo que viene siendo el árbol este. Entonces, aquí tenemos nuestros puntos y lo que podemos ir desbloqueando, ¿vale? Pues ahora mismo sería sopa. Pues desbloqueamos lo que viene siendo una sopita que nunca está de más. Después pues iremos a la cerveza, que creo que es lo que más dinero da y lo que más merece la pena. En mi corta experiencia que llevo de jugada, que son 3 horas. Y con esta que estamos jugando, pues eso. 4 horas, pero vaya. Estas son repetidas porque estamos haciendo lo que viene siendo lo mismo, ¿vale? Esta vale un poquito más cara, la sopa. Requiere modificado, pues sopa nomás. ¿Cómo? Ah, verduras o carne. Vale. Es verdad que hay que comprar carne para hacer esa. Y no hay suficiente combustible, ¿vale? Vale, pues hacemos esto y hacemos más gachas de estas. Vale, pues podemos... A ver, ¿qué misiones hay? Calendario, hay que comprar un calendario. Fabrica un poco de cebada malteada. Cebada malteada, se está fabricando. Una vez que nos den eso, pues seguimos, ¿vale? ¿Esto qué le pasa? Ah, que tarda bastante, tú. No hay suficiente ingrediente. Vale, nos hemos quedado sin agua. Os enseño cómo es cuando os quedáis sin agua. Es muy sencillo. Ponéis todos los cubos ahí en el inventario. Vale, tenemos 3, 1, 1. Ahí van poniendo los puntitos que vamos teniendo y eso. Y os venís aquí y le dais a la E todo el rato y se llenan los cubos de agua los que tengáis, ¿vale? Y aquí pues podemos ir comprando lo que viene siendo, pues ahora mismo sería lo que viene siendo cebada. Es importante comprarla, ¿vale? Aquí tenéis vuestro dinero y aquí lleváis lo que estáis gastando. Ahora mismo, pues vamos a comprar así. 10 de cebada va a ir bien. Y algo de carne cruda nos vendría bien para ir poniéndole a... O bueno, verdura a lo mejor es más barata, ¿no? El calabacín. El calabacín es más barata que la carne. Y a lo mejor no sale más rentable. Yo lo he hecho siempre con carne. Pero es que a lo mejor con la carne es más cara. Pero bueno, vamos a comprar esto, que no vamos tan sobrado de dinero. Vamos a comprar 10. Justo, más o menos. Y le dais, hacéis el pedido y os tarda un poquito. La verdad es que tarda muy poco en llegar el pedido. Y vaya. Para dentro de un rato lo tenemos seguro. Vale, se está haciendo eso. O sea, vamos a nosotros a talar y a picar un poquito rápido. O abrimos, vamos a abrir. Abrir mientras que se hace aquello, pues mira. Tenemos abierto y seguimos aquí haciendo dinero y así pues no vamos tan mal, ¿vale? De dinero.
Estamos abiertos, señores. Y ya vemos a partir de las 7 de la tarde cómo se enciende toda la luz. Bueno, se pone un poquito más oscuro y se ve más cálido la cosa por las luces que tenemos. Y cuando hay que encender la chimenea, ¿vale? Ahí está, se llena rápido la cosa. Vamos muy bien, ¿eh? Y es un juego así, tranquilito. Para ir despacito, no hay prisa de pasárselo ni nada. Yo quiero disfrutar el juego. La verdad que lo que yo he visto es muy poquito del juego. Y para lo que hay, ¿vale? Y ya lo iremos desbloqueando y estará súper bien. Esto será una serie de estilo Monster Harvest, como tuvimos en el canal. Lo que pasa es que este juego yo creo que tiene más contenido que Monster Harvest. Monster Harvest está muy verde y el pobre está sufriendo pocas actualizaciones. Vale. Podemos ir arriba y ir haciendo más gachas y eso. Sopa. No tenemos nada, ¿verdad? Pues podemos seguir haciendo de estas. Que son rápidas de hacer. Estaremos como media horita más o menos. Es un primer episodio un poquito más corto. El miércoles más o menos será lo mismo. Pero el fin de semana sí que habrá directo más largo, ¿vale? El horario de esta serie, pues no lo sé, si hacer dos episodios por semana y el resto de Stardew Valley, ahora mismo. Entonces, no lo sé, ¿vale? Eso es una cosa que tengo que ir viendo. Y vosotros en los comentarios y eso, pues me lo podéis poner. Si os apetece ver dos episodios por semana. O solo uno por la semana. En YouTube no creo que afecte mucho, porque da igual, lo podría hacer los días que no hago Stardew, que no se sube Stardew, poder poner un vídeo de esto. Haría falta encender esto. Vale, a las 7 más o menos hay que encenderla, ¿vale? Y si no sale la llamita aquí, es que está muy bien, ¿eh? Quizás no esté hecho, no sé. Si no se enciende la llamita aquí, es que lo hemos dado en el clavo, porque ni se ha puesto frío ni se ha encendido la llamita. Entonces, estamos perfectos. Si queremos ver que si no hay nada sucio, le damos a la V y lo vemos, ¿vale? Y se va viendo la evolución de las mesas, cómo se van poniendo sucias, ¿vale? Si le damos a la V, vamos a dejarle la V para verlo un rato. Mira, ahí se ha caído algo que no había visto. Y le damos aquí y le damos a limpiar. Te espera, señor, ¿eh? Rubio. Aquí limpiamos y volvemos arriba. Mira, tenemos esto y tenemos esto. Perfecto. Ahora tenemos nuevas misiones, que es elaborar un poco de mosto suave, ¿vale? Ahora lo haremos. Lo que pasa que claro, no me va a dejar ponerlo porque estamos abiertos, pero ahora lo ponemos y vemos los ingredientes que nos faltan. Mira, ¿habéis visto cómo se pone la mesa cuando está sucia? Se pone verde. Y así es como te lo va señalizando, ¿vale? Lo quitamos porque no me hace falta, la verdad. Ahora mismo se ve bastante bien. Y después os digo, después podéis comprar. Bueno, comprar. Podéis tener a otra persona más. Podéis hacer vuestras habitaciones por aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero para contratar a la gente hay que jugar bastante, porque creo que necesitan nivel 7 de reputación, o tener muchas veces la taberna abierta, o es que cuesta subir de reputación, ¿vale? No es rápido, no es un juego que te lo vayas a pasar rápido. Pero bueno, lo suyo es disfrutarlo despacito y se disfruta. A ver cómo estamos de comida. Estamos regular ya. Así que a partir de las 11 cerraremos. Pues tampoco no es que tengamos muchísima comida. Venga. Otras gachas por ahí. Voy a poner a hacer gachas. Vale. La dejamos hecha. Y así pues mira. Cuando lleguen otra vez, pues tenemos más gachas. Ahora se está ensuciando un poquito más rápido. Después, cuando tengamos más mesas y estemos nosotros solos, es un caos, ¿vale? Es un maldito caos. Pero vaya. Después ya empezaremos a contratar gente y esto irá avanzando. Ahora ya sí que vamos a poder hacer nuestro
casi nuestra cerveza, ¿vale? Nos queda esta máquina y otra máquina más y podremos terminar haciendo nuestra cerveza, ya lo veréis. Está muy guay la elaboración porque tienes que ir haciendo en todas las máquinas algo, pero yo he echado de menos poder fabricar nuestras propias máquinas, ¿eh? Pero bueno. Ya lo iremos viendo a ver cómo va evolucionando el juego. Porque en la otra partida, como que... Vale, yo voy haciendo cosas, pero hay máquinas que tardan menos. Máquinas que tardan más y después no están cuadradas, ¿sabéis? Necesitas de una máquina que vaya más rápida para conseguir más de esa materia para poder que la otra siga trabajando, si no la tienes parada. Entonces, eso. Es lo que he echado de menos de poder poner más máquinas de esas. Yo creo que en un futuro se podrá. Y tendrás, yo qué sé, tres cocinas. Una barbaridad, ¿vale? Todo automático, a lo mejor. Meter gente para que cocine por ti. No tengo ni idea, ¿eh? Vamos a cerrar. Esta va a ser la última chica. Una vez que ellos se vayan, pues listo. Bien, ya tenemos aquí esto. Vamos a seguir elaborando un poquito de... Aquí lo que vamos a hacer va a ser más de esto, que siga trabajando. Limpiamos las mesas para que se queden limpias para el próximo día y listo, ¿vale? Ahí. Nos queda una chica aquí. Vale, se va. No hemos subido de nivel 2 de milagro, ¿vale? Ha estado a punto de subir. Pero bueno, vamos a poner esto a funcionar ya. Ponemos eso. Le damos inventario a ver lo que tenemos más. No han dado... Mira, tenemos gacha que hay que ponerla. No han dado lúpulo amargo, el cual ahora lo pondremos para ver para lo que sirve. Os lo enseñaré. Y para esto sirve, ¿vale? Mira, aquí hacemos el mosto suave, ¿vale? Una vez que hagamos esto, que tardan 3 horas en hacerse. La verdad es que tarda lo suyo. Ahora mismo no voy a hacer más gachas porque no tengo ni cebada suficiente y tengo muchísimas gachas hechas. Así que ahora mismo pues dejamos ya las gachas ahí sin hacer más. Y lo que sí vamos a hacer es recoger un poquito de agua. Ya tenemos 8 cubos, que es el máximo que yo he tenido. Y no sé cómo se conseguirán más. Sí, lo puedes fabricar tú o en futuras máquinas nos darán más, pero vaya. Con 8 yo creo que vamos bien ahora mismo. Vale, lo que vamos a hacer es pedir, vamos a comprar cositas. No tenemos mucho para comprar, pero vamos a pedir cositas, ¿vale? Vamos a ver lo que nos hace falta y ahora pues pedimos. Lo que mayormente nos hace falta es cebada, ¿vale? No hace falta mucha cebada. Hemos pedido 10, no sé si ha llegado el pedido y no me he dado cuenta. Mira, ya ha llegado el pedido, así que ya podemos seguir haciendo otras, la sopa, por ejemplo. Pero vamos a hacer más cositas. Vamos a pedir... tenemos 59. El calendario es que vale 80 y... La verdad que para... A ver. No sé si pedir ya el calendario o no. Cebada hay que comprar, ¿vale? Cebada hace falta cascoporro ahora mismo. Al principio hace falta muchísima cebada, ¿vale? Después ya iremos... Voy a comprar calabacines para hacer el otro tipo de sopa. Levadura de pan ahora mismo no nos hace falta. Y los productos van cambiando, ¿vale? Cada día hay 3 productos nuevos que se van rotando. No siempre son los mismos productos los que se van rotando, pero sí que van cambiando los productos. Vamos a ir comprando ya lúpulos para hacer la cerveza de buena calidad y ya ir vendiendo cerveza buena. Levadura... Ah, hace falta comprar levadura, ¿eh? Uf. Hace falta comprar levadura. Así que vamos a quitar un poco de esto. Y vamos a comprar unas cuantas levaduras de esta. Ah. Quitamos de esta, quitamos de esta y nos damos de esta. Vale, lo mismo, ¿no? Vale, pues ya está. Es lo único que podemos comprar. Nos gastamos todo el dinero y vamos a dormir. Vale. Lo suyo es apagar esto. O sea, yo soy medio tonto y lo dejo haciéndose, pero bueno. Lo suyo es quitarlo, ¿vale? Dejamos más leña ahí metida para el próximo día. Y vamos a dormir porque eso no se ha terminado nada. Así que vamos a dormir. Y que llegue el pedido que hemos hecho. Ahora lo mismo, la misma rutina. Ahora sales, coges, vaya, lo que te dice en el...
En el tutorial es que cada vez que te levantes, que recojas agua, recojas madera, recojas minerales suficientes como para echar el día para seguir haciendo tus cosas y que no te impida hacer cosas aquí, ¿vale? Vale, pues nos dan esta máquina que la vamos a poner. Esta es la máquina del tanque de fermentación. Y vale, la dejamos ahí puesta. Y ahora entramos y ya tenemos para hacer nuestra cerveza, ¿vale? Para hacer nuestra cerveza lo que necesitamos es levadura de ale, en este caso que es la cerveza, y el mosto suave, ¿vale? Y después pues tenés barriles vacíos, que en este caso pues nosotros tenemos. Puedes hacer la cerveza así, ¿vale? Sin nada, pero si le quieres meter, la vendes un poquito más cara, ¿vale? Así. Ese es el precio del barril, ¿vale? Lo que vas a ganar por cada barril. Tú tienes que saber si te merece la pena a lo mejor meterle... Vamos a hacer un poco de sopa, que ya tenemos el calabacín y se vende un poquito mejor, pero vaya. Tú tienes que saber si te merece la pena a lo mejor meterle algo o no. Vale, nos dan un gato. No, ¿se puede cambiar? Ah, bueno, se puede cambiar el aspecto del gato, pero no a perro, ¿no? Por ejemplo. Vamos a coger uno gordo, ¿no? Un gato gordo es lo suyo, ¿no? A ver. Este. Monino. Monina. Lo tenemos. Y le damos a acariciar y listo. Una tontería. El gato, una tontería, la verdad. Pero bueno, ya lo tenemos ahí. Recogemos todo lo que hemos pedido. Por lo menos para tenerlo nosotros. Haría falta llenar cubos de agua. Porque no te das cuenta, pero todas esas máquinas gastan ya bastantes cubos de agua. Y los necesitas. Vamos a poner a hacer cositas por aquí. Vamos a talar un poquito y vamos a recoger lo que viene siendo el carbón y poco más. El carbón es que es importantísimo porque veis que tenemos poco carbón ya. ¿Cuánto nos queda? Nos queda poquísimo carbón. Así que vamos a seguir haciendo cositas por aquí. Y de esto ahora mismo no vamos a hacer nada porque yo lo que quiero ya son mesas grandes, ¿vale? No quiero fabricar mesas pequeñas porque no nos conviene. Ahora que me pide. Crea tu primera cerveza y comprar el calendario, ¿vale? Una vez que tengamos la pala, podremos cultivar. Creo que ya la siguiente misión sí que va a ser lo que viene siendo cultivar. Y ahí ya entra algo guay, ¿vale? Lo de cultivar. Está chulo, no es complicado lo de cultivar, porque no tienes que estar pendiente de cultivos, por ejemplo, como en el estadio que tienes que estar regándolo ni nada de eso. Es en plan, tú los pones, los tienes que arar y sembrar. Pero después te puedes despreocupar y ya una vez que crezcan con la guadaña lo recoges otra vez y listo, ¿vale? Es sencillo y se lleva muy bien porque te dan muchísimas cosas y no tardan muchos días tampoco en crecer, ¿vale? No sé si cada producto tiene sus días de crecimiento, no lo he mirado. Pero tampoco te lo pone en ninguna de ninguna forma, entonces no le da mucha importancia. En plan, lo recoges y ya está, le das a con la guadaña cuando veas que han crecido y se acabó. Vale, venga, cogemos esto. Vamos a coger esto ya y vamos a plantar esto por aquí. Y son las 8 y 10 y ya tenemos casi todo listo. Vale, vamos a terminar de picar esto. Ahora mismo, el cobre, como no nos interesa, no me voy a entretener en picar cobre, pero los otros minerales sí que son interesantes. Y el carbón es que te lo pide a tu tiplén. Todas las máquinas utilizan carbón, casi todas, ¿vale? Por no decir todas. Entonces, si quieres tener todas las máquinas funcionando y pudiendo hacer cositas, el carbón es súper importante. Hay poco carbón, pero si te lo administras bien, más o menos llegarás. Vale. Por aquí hay pocos árboles. Vaya, ninguno. Y no hemos quedado sin árboles, ¿eh? Madera, por suerte, tengo un montón. Lo bueno de tener el carbón es que no te tienes que gastar la madera para hacer combustible, ¿vale? Porque la madera te sirve como combustible, pero eso, si te lo gastas, si te gastas la madera como combustible, no te lo puedes gastar después para hacer otras cositas que a lo mejor te interesa, ¿sabes? Entonces, eso. Vamos a poner por aquí a hacer más cosas de esta. La madera la vamos a poner a hacer varas ahora. Y esto vamos a hacer un poquito más de leña. Y vamos a abrir lo que viene siendo la taberna, ¿vale? Vamos a abrirla. Voy a ver si ha salido ya nuestra cerveza. Vamos a poner lo que viene siendo la leña por aquí. Y las cosas que ya tengamos para comer, pues las soltamos.
Esto lo ordenamos un poco. Tenemos todo esto. Y estamos perfectos, la verdad. Vamos a seguir haciendo sopas y eso. Que, mira, lo tenemos todo listo. Menos lo que viene siendo la cerveza. Pero bueno, ahora hacemos más. Metemos más de esto. Y hacemos mosto suave. Esto lo seguimos metiendo por ahí. Y hacemos un poquito de sopa. Que le metemos calabacines. Y mirad qué bien vamos. Ahora sí que sí. Ahora ya se va viendo un poquito mejor cómo va el juego. Y esto fluye, ¿eh? Esto fluye. Esto empieza a coger color. Y empieza a darse caña a la cosa. Vamos a abrir lo que viene siendo nuestra taberna. Ay, me pica el ojo. Vale, y cada día iremos ganando un poquito más de dinero. Ahora mismo estamos a cero porque nos lo hemos gastado todo en comprar mercancía. Pero ya verás como hoy salimos con un poquito más de dinero que el día pasado, ¿vale? Porque vendemos mejores cosas, viene más gente, tenemos reputación y se... Ya veréis, va a ser muchísimo mejor. Vale, lo que tengo que mirar son los puntos. Un segundo, ahora lo miraré cuando termine de entrar toda la gente. A ver, un segundo. Vale, podemos desbloquear ya la lager, por ejemplo. Y podemos desbloquear algo más. El pan podemos desbloquearlo. Vale, y cultivar ahora mismo no. Pero ya tenemos otro tipo de cerveza también para hacer. Que se venderá mucho más cara de la que ahora mismo tenemos. Vale. Y el juego es esto, ¿vale? Y después pues ya iremos viendo cómo evoluciona. Ya a partir de aquí más o menos yo soy nuevo, ¿vale? No, tanto no he llegado. Bueno, más o menos es esto a donde yo he llegado. Vale, ya tenemos pan. Pero bueno, el pan hace falta la harina de centeno. Después hace falta la levadura de pan que la podemos comprar. Harina de cebada, que todavía no tenemos el molinillo. Entonces no vamos a poder hacer esto. Pero bueno, yo ya la he puesto a tener ahí y ya está. Por tenerla pues no pasa nada. Lo he desbloqueado por eso, por tenerlo más que nada. No, no porque no vaya a hacer falta, porque no tenemos medios ahora mismo para hacer eso. Vale. Un segundo que me hablan por aquí. Vamos a aquí y vale, ese se mosquea, le damos a la E y mire, dice, vale, vale, me controlaré. Si te dicen eso, pues nada, no pasa nada. Se quedan ahí quietecitos y ya está. Vale, perfecto. Y de verdad que el juego es muy chill, la música acompaña muchísimo. Mira, estamos ganando 50 de reputación ya por cada persona que se va. Vamos a intentar ganar más de 80 monedas de plata para comprar ya lo que viene siendo el calendario y poder tener un poco más de ingredientes para la siguiente, para el siguiente día. La acariciamos al gato, el gato siempre está en medio, pero bueno. El gato no sé cada cuánto lo puedes acariciar, pero lo puedes acariciar cada mucho. Supongo que este corazón, cada vez que le vayas acariciando, pues irá subiendo hasta tenerlo a tope, que no sé lo que pasará con el gato cuando lo tengas a tope. Pero bueno, no creo que pase muchas cosas, así que... Vale, nos hemos quedado sin cerveza. Vamos a ir rápidamente a ver si se ha hecho ya la cerveza. Mira, está todo hecho, nos van a dar un montón de puntos, como estáis viendo, y ya nos dan la pala. Perfecto. Podemos hacer lager, que será mucho más cara seguro. Y mira, y aquí le puedes meter los lúpulos que quiera, ¿vale? Cuanto más lúpulo, más dinero le vas a ir ganando. Yo no le voy a meter tanto para que no me salga tan cara la cosa. Pero vaya, le puedes meter los lúpulos que quiera. Caca, no tenemos cubo de agua. Mal. Mal, mal, mal. Vale, para esto sí que tenemos cubo de agua. Así que ahora vamos a rellenar los cubos de agua que nos falte. Y seguimos haciendo más... Vale, tenemos puntos desbloqueados aquí. Tenemos lo de los cultivos, ¿vale? Ahora podemos hacer lo que viene siendo el lúpulo, sembrarlo, vaya, cultivo de lúpulo. Y nos van a desbloquear los tres lúpulos que hacen falta para la cerveza, ¿vale?
No sé si irá por el agua, ¿eh? ¿Vosotros creéis que me dará tiempo? Claro, voy a pinchar la cerveza, que ya tenemos cerveza. Y así la vamos dando y nos vamos ganando un poquito más de dinero. La ponemos por aquí y la vamos a ir sirviendo, ¿vale? Uy, está sucio las cosas, ¿eh? Voy a... un segundo, no te pelees. Un segundo, ¿eh? Me cago en tu padre. Un segundo, cálmate. Vale, me controlaré. Vamos a limpiar lo que viene siendo la mesa un poco. Vosotros esperáis, los que estáis en la barra. ¿Habéis visto? Hay momentos que no tienes nada que hacer y hay momentos que se te acumula todo el trabajo, pero bueno. Poquito a poco se va sacando. Ahora habéis tirado cosas en el suelo, en serio, tío. Me cago en vuestro padre. Seguimos poniendo ahí cervezas para que sigan pidiendo. Yo no sé por qué me pongo el pico en la mano. Vale. Seguimos poniendo esto por aquí. Mira, aquí abajo está sucio. No se ve mucho, pero si le dais a la V, os lo marca. Entonces, y así ya sabéis que está sucio por ahí. Vale, este ya está listo. Así que podemos quitar este barril. Podemos poner esto aquí ya para vender. Y no tenemos nada más para vender. No, pero bueno. Voy a intentar ir a por los cubos de agua ahora mismo. Antes voy a dejar esto limpio. Esta tía se está mosqueando. Así que la calmamos. Y si no se calma, pues escobazo y para afuera. Vale. Vienes corriendo y coge tu cubo de agua. Acaba de entrar un cliente. Corre. Y le servimos. Perfecto. Somos unos máquinas. Vale. Y vamos. Ay. Esto lo limpiamos. Y seguimos sirviendo por aquí. Joder, qué guarros son, tío. Qué guarro sois, coño. Vale. Te espera, ¿eh, señora? Que te estoy limpiando la mesa. Ahí, ahí, perfecto. Y perfecto. Vale, vamos a ir rápidamente a ver si puedo ir poniendo a hacer lo que me quedaba aquí por hacer, que era esto. El mosto suave, que no lo hemos podido hacer porque no teníamos cubos suficientes de agua. Y ahora a ver si venimos y ponemos más cosillas a hacer por ahí. Estamos bien, son las 4 de la tarde, tenemos 80, podemos comprar ya el calendario, ¿vale? Así que vamos a tener un rato más abierto. Podría haber ido a comprar el calendario, pero bueno, ya lo pediremos esta noche. Yo creo que daremos la última a las 11 o a las 12, porque ya no creo que haya que farmear nada más fuera. O sea, ya todo lo que sea a partir de 80, lo que venga es todo beneficio. Habéis visto, la lager, por ejemplo, la vendemos a 3 y pico. Nos han dado 3 monedas de plata. Así que, perfecto. Vamos súper bien. Y ahora a partir de esto, pues ya empezará a venir beneficios para seguir comprando lo que viene siendo más materia prima para poder seguir haciendo mejores cosas de mejor calidad, ¿vale? Mm. 3.40, tú. Se vende bien, ¿eh? Ah, 3.70. 3.7. Esto es 1.23 y esto es 1.53. 51. Ahora puedes ver el precio para saber lo que más te va mereciendo la pena y lo que menos, ¿vale? No creo que vayamos a subir al nivel 3 porque es que es complicado, ¿eh? La reputación sube lentita. Además que hay que comprar bastante decoración, hay que hacer... tenerlo bonito, etcétera, etcétera, para que la reputación vaya subiendo, ¿vale? Y tener cosas de calidad también, yo creo que también interviene, ¿vale? Vale, ya mismo habrá que encender la chimenea. Ahora mismo estamos más tranquilitos, pero ya mismo van a empezar a ensuciarse lo que viene siendo las mesas, así que vamos a limpiarlas ya, antes que se ensucien. Y antes que se empiecen a estresar la gente. Mira, justo se iba a ensuciar la mesa y justo la hemos limpiado. Así que perfecto. Mira, ya tenemos una moneda de oro. Así que guay. ¿Por qué? Porque hemos conseguido 100 de plata.
Y ahora mismo está todo súper limpio, está todo controlado, la gente está tranquila. Y podemos ir arriba a mirar un momento a ver si hace falta algo. Podemos ir poniendo cositas por aquí. Esto lo podemos poner por aquí. Y podemos hacer. Vamos a hacer ahora gachas, que ya llevamos muchas sopas. Y podemos limpiar lo que viene siendo un poco la mesa. Vale. Hemos traído cositas nuevas, así que las ponemos por aquí. A vender. Vale, ese se va. Ahí no han tirado cosas, no han tirado mierda. Ya mismo habrá que encender la chimenea a las 7 más o menos, hay que encenderla. Porque ahora mismo si le damos creo que tendrían calor. Entonces prefiero esperar a las 7 más o menos y ya le damos. ¿La vamos a encender ya? No, son menos 10. Vamos a esperar un rato más. Estamos teniendo bastante dinerete, ¿eh? Vamos a encender esto. Ahí. Si no se pone esto del fueguito, pues está perfecto. Y ya está. Es que si le damos antes de que se ponga lo del frío, muchísimo que mejor. Porque así, pues, no hay chance de que te digan que ha pasado frío y te den la mitad de reputación. Porque te dan como la mitad de reputación, ¿eh? Y como que no es fácil subir de reputación. Es bastante costoso. Vale, vamos a limpiar todas las mesas que se han ensuciado. Y vamos a ir rápidamente arriba a ver lo que hace falta. Vale, no hace falta nada. No vamos a tener cubo de agua, sí. Vamos a hacer lager. Vamos a hacer otra lager. Ah. Lager con este mismo. Hacemos con uno y así no perdemos tanto dinero. Voy, 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 voy. He traído cervecitas nuevas, ¿eh? Ostras. Creo que se me ha acumulado un poco lo que viene siendo el trabajo, ¿no? A ver, un segundo, ¿eh? Le damos por aquí, limpiamos todo esto. Y la verdad es que estoy encantadísimo con el juego, tío. Me mola muchísimo, estoy viciado. Ya no voy a seguir la partida de prueba porque era para partida de prueba nada más. En serio, ahora te mosqueas tú, tío. ¿No te calmas? Pues toma. Máquina. Vuelva por otra si quieres. Pinchamos esto y tenemos todos los cubos vacíos. Mal asunto. Tenemos mesas sucias. Mal asunto también. Así que vamos a seguir haciendo cositas. Voy, 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 voy a limpiar la mesa, ¿eh? Un segundo. Esto lo limpiamos, la limpiamos. El guarro que me haya tirado esto aquí, me cago en todo. Vale. Y seguimos sacando cervecitas por aquí. Son las 9 y yo creo que vamos a llegar hasta 2 monedas de oro, así que vamos a poder comprar muchos productos. Guay. Si eso podemos comprar carne para hacer sopa de carne. Sí, cada vez se llena más la taberna, claro. Y bueno, y cuando tengamos más para... tengamos ya para fabricar lo que viene siendo... mesas grandes, pues mucho mejor, porque se llenan mucho mejor. Y las mesas grandes son las más rentables, que son estas, ¿vale? Estas están muy bien, pero lo que viene siendo esta es de lujo. Esa es de lujo. La que menos renta es esto, ¿vale? Esto no renta, pero bueno, te hace el tutorial a hacerte una, pues bueno, te la haces y ya está, no pasa nada. Pero vaya, no, no es rentable. Vamos a ver si te calmas. ¿No te calmas? Pues ¡pam! Venga, en toda la cara, venga, hasta luego. Espérate, me voy a poner a limpiar yo por aquí también. Vale, limpiamos esto, limpiamos esta mesa. Tú te esperas, Calvito. Un segundito a que yo termine de limpiar. Ahí está. Vamos a ir arriba rápidamente. Lo malo es que no tenemos cubos de agua. Entonces, si no tenemos cubos de agua, es como... no tenemos nada. ¿Para qué subo si no? Es que no tengo nada. Hostia, he cerrado la puerta, tú. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Otro que se mosquea? Pues venga, para afuera.
Voy a ponerme los cubos de agua aquí para recordármelo. Vale, ya me lo he puesto. Voy a ir rápidamente, a ver si me da tiempo. Vale, perfecto. Corre. Voy, señora, ¿eh? Un segundito. Toma. Vamos a limpiar esta mesa. Se ha quedado vacía la mesa. Es raro. Ahora a las 12, pues le vamos a decir última. Y vamos a hacer el pedido de mañana, ¿vale? Que vamos a comprar bastantes cositas y tenemos que tener más tiempo. ¡Wow! Estoy consiguiendo muchísimo dinero, ¿eh? Para ser el segundo día. Estoy flipando. En mi otra partida no he conseguido tanto. Yo creo que también es un poco ya el haber jugado, el haber conocer un poco lo que viene siendo un poquito la mecánica, ayuda, ¿eh? Eso también que ayuda un montón, pero bueno. Vamos a poner más de estos. Y vamos a poner aquí a hacer más sopa mismo. Vamos a meterle calabacín. Y nos vamos para abajo rápidamente. A ver si hay alguien para pedir. No, pues podemos limpiar. El gato está un poco en medio, dormido. Ah, al gato le podemos comprar lo que viene siendo la camita del gato. Para que pueda dormir, ¿eh? Vale, se controlará. Pues entonces este no se lleva escobazo en la cabeza. Vale, ya tenemos pala, así que podemos comprar la semilla, ¿vale? Vamos a comprar semillas y veréis lo que os digo de cultivar. Aunque creo que no me va a dar mucho más tiempo porque vamos a tener que jugar este día y me voy a tener que ir porque me están reclamando. Vale, vamos a jugar este día y poco más, ¿vale? Así que vamos a cerrar. Y porque me están reclamando, vaya, no por otra cosa. Así que para ser un primer episodio está bastante bien. No sé cuánto hemos jugado, 1 hora y 20. Yo creo que bastante bien. Hemos avanzado bastante rápido por ser los primeros días. Y podemos ir haciendo el pedido, ¿no? Vamos a pagar... Bueno, no voy a pagar lo que viene siendo el fuego porque si no la reputación va a bajar. Así que lo que queremos es reputación al máximo. Ahí está. Ya se han ido todos. Y ya sí que podemos apagar fuego. Podemos limpiar todo, perfecto. Y vamos a dormir. Vale. Vamos a quitar todo esto. No va a hacer falta semillas, que ya os lo enseñaré el próximo episodio. Cómo se hace. Ah, pero espérate. Antes que esto, cultivar. Yo quiero semillas de estas. Vale. Se supone que ahora me la han dado. Y... mierda, no puedo. Por un punto. Caca. Vale, pues entonces vamos a esperar para tener alguna cerveza más, ¿vale? Ahora sí que tendré las semillas de lúpulo, ¿no? Perfecto, tenemos semillas de lúpulo, semillas de trigo, semillas de centeno, semillas de cebada. Vamos a comprar, las semillas son súper baratas, ¿vale? Entonces, guay. Y lo que vamos a comprar va a ser el calendario, que nos hace falta para la misión. Calendario comprado. Cama de gato. La podremos comprar, pero ahora mismo no, porque no nos merece la pena. Haría falta comprar lúpulo, ¿vale? Mira, te dice lo que tiene. No me había dado cuenta de eso, ¿eh? O sea, comprar 10, ¿no? Con comprar 5 y unos cuantos más de esto, yo creo que tenemos para hacer cerveza ya de sobrísima. Vamos a comprar cebada. No sé cuántas tenemos, 25. Yo creo que con unas 10 otra vez estamos de lujo. Y vamos a comprar levadura de pan, ¿no? Compramos levadura de pan, pero no tenemos el molinillo. No vamos a comprar ahora mismo. Vamos a comprar más calabacines, que tenemos de todas formas. Así que con 6 vamos de lujo. Y yo creo que vamos a comprar semillas, ¿eh? Semillas de cebada. Estamos. 10. 10 de lúpulo amarga. Amargo. 10 de dual. Todos 10, ¿vale? Vamos a comprar ahora mismo todos 10. Aromático, 10 también, de maíz también, de todo, todo. Lo bueno del campo, que como no hay que cuidarlo mucho, solo la parte más odiosa, que es hacerle los huecos y ararlo, pero bueno. Semillas de cebada hemos comprado ya, hemos comprado de todo, ¿no? Un poquito. Así que ya con esto hacemos el pedido. Cogemos recompensa, que es la máquina esta. Que esto, lo malo es que hay que limpiar ahora toda esta zona. Vale. Recoger. Y con esto... Ah, bueno, espérate. Quitar todo esto. Pero son las 1. Hay que irse a dormir ya. Ya, de ya, ¿eh?
si me da tiempo a ponerlo. Y lo dejamos por aquí, ¿vale? Vamos a dormir. Sí, esto todavía no ha terminado de hacerse, así que dormimos y ya para el próximo día está hecho. Así que lo dicho, espero que os haya molado tanto el directo como el vídeo. Que dejéis un apoyo, que de verdad que se agradece un montón. Y a vosotros no os cuesta nada, es totalmente gratuito. Así que si dejáis el like, el favorito, si le dais a suscribir o a seguir tanto en YouTube como en Twitch, pues agradece muchísimo. Y si vais abajo en la descripción estará toda la información de mis redes sociales, las cuales pues si entráis y todo eso y le dais a seguir y todo eso, pues estaréis informados de todo. Y eso, que estaréis pendientes al canal, a vosotros no os cuesta nada y a mí pues me ayuda mucho y me motiva a seguir, ¿vale? Así que lo dicho, muchas, muchas gracias por estar tanto por aquí, por el directo como en el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo barra directo, así que chao, chao.